proyecto que se divide en varias áreas. Un proyecto que tiene educación, teatro, panadería, huerta, que tiene el área de emprendimiento, cocina, servicio. Y la idea de este proyecto es que podamos dar una herramienta para generar una segunda oportunidad. Esta herramienta que se genera desde adentro, por eso mismo se llama el proyecto interno, porque es dentro de la cárcel. Sí, le doy gracias a Dios que vino este proyecto para darnos una segunda oportunidad. Para que la gente cuando cogen a uno que estamos allá, que dicen que ustedes no son aptas para la sociedad, y aquí le estamos demostrando que sí somos aptas para la sociedad, que sí somos capaces de servir allá afuera.